Dije que no lo sé, que en cuanto... Hola. ¿Puedes escucharme? Hola. Mamá en renta. Mamá, ¿puedes escucharme? Mamá. ¡Saludos, mártires! ¡Te tengo un acertijo! Es algo que no se puede mover. La prisa. ¿Disculpa? Ah, es una regla familiar. La prisa es la culpable. Ah, la respuesta es... el saco de arena o el boxeador te rompe la cara. ¿Te dejo aquí? Verás... ¡Alto! Voy a adivinar. Estás tomando un baño de sol. Aunque no. Tienes una cita con una rubia que le gusta el olor a diésel. O mejor, esperas a que un ovni aterrice. El sistema de combustible. Así es. Tal como la última vez. Uh-huh. Es primero de septiembre, primer día de clases de mi hija y estoy atrapado aquí. Oye, por favor. La mala suerte es buena suerte, pero en reversa. Debes relajarte y esperar a que la suerte decida tomar el camino correctamente. Oye, ¿cuánto falta? Suficiente para que desayunen. Mastiquen 50 veces. Es buena idea. Por cierto, cada placer siempre tiene su lado desagradable. O en reversa. ¿Por qué no vamos por una chuleta, a Shishkin? Te olvidarás de tus problemas. Por favor, amigo, vamos. Buena decisión. Probando. 1, 2. Probando. Es cierto. Este año han ingresado más. Debemos revisar que la división de grupos sea correcta. Estoy seguro. Yo mismo supervisé el proceso de ingreso. Aún así creo que es importante. Con permiso. Hablan paso, niños. Muy bien. Fórmate aquí. Muy bien. Guarden silencio. ¿Cuál es tu nombre? Fania. ¿Y cuál es el tuyo? Sonia. ¿Sonia? Pero ese nombre no existe. Es lo que se hace cuando vamos a dormir, pero lo dices mal. Es Sonia. Creo que no lo entendiste bien. Es Sofía, pero con una N. Niños, guarden silencio. ¿Ella es tu mamá? No, ella es mi abuela. No es cierto. Las abuelas no se ven como ella. Usan lentes y pañuelos. Parece que no sabes nada sobre las mamás y las abuelas. ¿Y tú qué podrías saber si no tienes una mamá? Mi mamá me dijo que la tuya no te quería y te abandonó. ¡Retira lo que dijiste! ¿Por qué siempre atiendes al cliente con esa actitud? Deberías atendernos con una sonrisa. ¿Por qué no se la pides a tu esposa o a tu amante? Tienes una boca sagaz, pero nos das a entender que no eres muy feliz. Ay, no sabes. Hay demasiada amigos. Felicidad Hola. En mi vida. Nunca cambies. ¿Qué? ¿Otro escándalo? ¡Otro escándalo! Hola. Toma, si no fuera por estos descansos, me habría vuelto loco ya. Ay, ¿te crees muy listo? ¿Te gusta sí. hacer bromas? Sin duda. ¿Quieres quedarte con hambre? No. Tomara, eres experta en arruinar apetitos. Ay, entonces, ¿por qué sigues viniendo? Pide a tu esposa que te cocine albóndigas y sopa. Puedes parar al lado de la carretera y comerlo todo. Ella tiene razón. Y desde ahora debemos asegurarnos de tener un volumen bajo, pelear por nuestros derechos y cambiar los camiones por limusinas pronto. ¿No es así, Toma? ¿Verdad que sí? Oye, tranquila, yo solo decía. Hola. ¿Me escuchas, mamá? Estoy bien, pero me quedé en el camino. Algo con el sistema de combustible, creo. ¿Qué dices? Vamos, acepta bailar conmigo. Escucha, ¿te gustó la comida? Y espera. Todos los risueños pueden largarse ya. Les molesta, estoy hablando por teléfono. Y tú, el defensor de los derechos humanos, ve a tu casa y dale órdenes a... ¿Puedes guardar silencio? No es a ti, mamá. Los mecánicos ya están ahí. Dile a Sonia que no se enoje. ¿Harías eso por mí, por favor? Uh-huh. Estoy harta... Te quiero. De todos ustedes. ¡Escándalo!
Trata de llegar. ¿Puede verla? Sonia no está enojada. Te envía muchos besos. Yo tengo uno. Yo también. Sí, un niño. ¡Bien, Tamara! ¡Hurra! 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 ¡Shishkin! ¡Shishkin, respóndeme algo! ¿Por qué pusiste esas mujeres de cartón aquí? ¿Es que es un desfile? Los chicos de publicidad las trajeron para que escogiera una. Uh-huh. Debo decidir cuál trabajará. ¡Ajá! ¡En la cocina! ¡En la carretera! ¿No crees que exageraste con el escote? ¿Por qué? ¿No tengo un compromiso? Te enseñaré compromisos. ¿Qué dices? Soy muy atractiva. Eres tú, Shishkin, quien no puede decidirse. Yo si a alguien le gustarás. Y al día siguiente encontrarás al hombre colgado. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Porque es probable que por la noche lo muerdas mucho. Eso es cierto. ¿Entonces es por eso que tienes marcas de mordidas? ¿Qué piensan ustedes? ¡Dominaremos al enemigo! Así es esto. Sea agradecida y aprecia a este gran ejemplar. Estoy buscando a mi abuela. ¿Quieres que te dé mis apuntes? ¡Abuela! ¡Abuela! Abuela, abuela, no vas a creer lo que te voy a contar. Todo es real. No lo soñé. Aquí estudiaron troles. ¿Mm? ¿Lo imaginas? Nos dieron leche con grandes pieles durante el descanso. Y eso fue al mediodía. No lo esperaba. Y Vania bebió dos vasos, el suyo y el mío. No podía creerlo. Además, tomó su lugar junto a mí en el escritorio. ¿Acaso puedes creer eso? Además, nuestra maestra nos dijo tres veces seguidas. Dijo que para la junta, papá y mamá deben venir. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar una mamá? En primer lugar, hola, querida. En segundo, este es mi regalo por tu primer día de clases. Y en tercero... Antes que todo, gracias. En segundo lugar, eres una mujer muy astuta, abuela. Uh-huh. Y en tercero, ¿qué vamos a hacer con la mamá? En tercero, pronto regresará tu papá y vendrá a la escuela. Pero la profesora nos dijo que debemos traer a nuestras mamás. ¿Qué te parece si le llamamos a papá para saber si ya pudieron reparar su camión? ¡Yo quiero ser la primera que hable con papá! Buenas noches, mamá. Aquí está tu té. Gracias, huele bien. Está muy caliente. Espera, Claire. Mamá. Es que hasta ahora todo había estado más o menos bien. Sonia tiene todo con nosotros. Pero en la escuela vio que todos los niños se la pasan hablando siempre acerca de sus madres y todos menos ella. ¿Entiendes? ¿Y qué podemos hacer con eso? Tenemos que hacer algo. Explícaselo. ¿Cómo se lo explico a una niña de 7 años? ¿Cómo le explico que su madre nos dejó y... Tú sabes todo lo que hizo. Que no se preocupa ni un poco por su hija, si duerme o si come bien. No le importa su escuela. O resultados del hospital. Pero Gleb, ¿y qué tiene que...? Mi nombre es solo Gleb. Cálmate. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás tan molesto? No me molesto. No lo hago. Pero no sé cómo decírselo. Si tú sabes, hazlo. Pienso que si no lo abordamos de manera directa, las cosas solo serán peores. Pero aparte del tema, ella... necesita a una mamá. ¿Para qué? ¿Por qué lo piensas? Te tiene a ti, la maravillosa, linda y amable abuela. Me tiene a mí. Ya te dije que voy a comprar otro camión y lanzar una firma. Contrataré conductores. Y trabajaré en la oficina. Desde las 9 a las 6. Así pasaré más tiempo con Sonia.
¿Y qué hay de tu tesis del doctorado? Hola, mi gran liebre. ¿Y por qué no te has ido a la cama, No soy liebre, hoy soy la niña triste Sonia. Ah, ya veo. Papá, ¿por qué nos abandonó mi mamá? Quiero felicitarte por tu primer día de clases. Ya eres una niña adulta, así que tendrás un teléfono. Es tuyo. Te amo, mi niña. También te amo mucho, mucho, papá. Muchas gracias. Pero, ¿por qué nos abandonó mi mamá? Ella no hizo tal cosa. ¿Por qué lo dices? Entonces, ¿por qué no está aquí? Todos tienen una y yo no. Bueno, nosotros no, y es normal. Verás que cuando la gente crece y es adulta, encuentran niños. Muchas veces los encuentran parejas y otras una persona sola, como yo. Y ahora, cierra los ojos e intenta dormir. Papá. Dime. ¿Dónde me encontraste de bebé? Repollo, eras una liebre muy pequeña entonces, con orejas muy largas y rosas. ¿A dónde vas? Papá, soy una niña grande y sé que los bebés vienen de las barrigas de las mamás. Me doy cuenta de que ya eres una niña grande. Entonces dime, ¿dónde está mi mamá? ¿Mamá? Verás, querida. Mamá. Ven conmigo. ¿Crees que no lo pueda comprender? No. Lo que pasa, cariño, es que temo no poder explicártelo. Alice, es hora de despertar. Debo ir a la escuela y estarás a cargo mientras yo no estoy. Ustedes, chicas, mientras tanto, se portan bien. Cuando vuelva, jugaremos. Sonia, ¿te lavaste la cara? ¿Sí? Huele delicioso. Olga llevó empanadas a la escuela. Su mamá las preparó. Le dije que tú las harías más sabrosas. Sonia. Claro, estaré a tiempo. Adiós. Sí, te llamaré. Sí, el amarillo. ¡Ah! ¡Te tengo! Buen día, mi liebre. Papá. Dime. La mamá de Tanka le tejió una bufanda que es bellísima. Tiene agujeros alrededor. ¿Así de grandes? Sí. Pero le hice la apuesta de que tú podías hacerla mejor. No. Ah, algo tejido. Sí, creo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no estás en el baño? Ve al baño a lavarte esa cara y esos dientes, libre traviesa. No olvides cepillarlos de arriba a abajo. En Shishkin. Oye, no lo tragues así. Y tú no lo empujes. No, está bien, ven. Ven aquí, pequeño. No te van a pisar. Ay, ay, Julie, ¿cómo pudiste venir con ellos? Coman bien. Ay. También este es hermoso.
Y este también es muy bonito. Y este también. Papá, ¿vas a volver pronto? Eso creo. Haré un recorrido, después otro, y eso es todo. Ya no iré a otro lugar. ¿Hablas en serio? Palabra de honor. Eso me hace feliz. Entonces, petición de regalos abierta. Papá, ¿puedo pedir que traigas galletas? ¿Galletas? ¿No preferirías un pastel? Prefiero unas galletas. Los pasteles no hacen que la colita del cachorro se acelere. Ah, muy bien. ¿Galletas serán? Te las traeré. ¿Y una mamá? ¿Cómo una mamá? Como esta, o esta, o esta otra. La que puedas encontrar. ¡Wow! ¡Bien! ¡Tamara! Así se hace. Aquí tienen. ¡Tamara! Ayúdame. ¿Por qué tardaste tanto? Los chicos ordenaron más cerveza. ¿Cuánto más esperarán, eh? Será mejor que vayas por ella. ¿Por qué esa cara? ¿Alguien te lastimó? ¿O muestras tu carácter? Hay muchos clientes. Me devorarán si no les llevo comida. Y me pides que sirva cosas. En ambos lados, yo sola. No puedo creerlo, Boris. Ya no busques cierto. Más en la realeza. Sí. La reina Tamara es la reina de los escorpiones. No escuché que alguien les pidiera su opinión. Si tragaron su cerveza, lárguense de aquí. Tranquilízate, mujer. ¿Quién crees que manda en este lugar? No fastidies a mis hermanos. ¿Qué? Ustedes son unos animales. Cuida tu lengua o te despediré, aunque hayamos vivido juntos como 3 años. Seré yo quien te deje, pedazo de idiota. Rambo, un estornudo de él. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No eres nadie en este lugar. ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas? El diablo sabe quién soy aquí. Pensé que tendríamos una familia y niños. Me equivoqué. Ah, ya entiendo. De nuevo con tus derechos, ¿no? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué derechos tengo en este lugar? ¿Derechos? ¿Qué derechos tiene una sirvienta? ¿Una lavacucharas? ¿Una provinciana? Me siento tan harta de ti y de este asqueroso café tuyo. Buen viaje largo, ¿qué estás esperando? Sí, lo haré. ¡Vete! ¡Lo haré! ¿Qué esperas? ¡Vete! ¡Largo! Bien, me voy. Adelante. Toma. No podrás vivir sin Shishkin. Ya comenzó. Oye, Tamara, ¿quién fue el bastardo que te mordió, eh? Seré yo la que te muerda, imbécil. Pero temo que pueda ser venenosa. ¿Por qué atacas a todos como perro rabioso? ¡Cállate! ¡Dedícate a masticar! De acuerdo. Toma, deja de pelear y trae comida. Morirás de hambre si esperas. ¡Qué buen espectáculo! Ver a Toma enojada es algo que realmente me enciende. Es una lástima que lo más importante no se enciende con nada. Siento pena por el pobre novio de Toma que debe soportar ese dulce. ¿Y tú qué quieres? ¿Un café? Por favor, doble. ¿Qué dices? Café doble, con limón y miel. Pues
¡Pelo! Ven a sentarte. No habrá café hoy. Toma, es como la radiación, ¿te das cuenta? Ella es peligrosa si la expones. ¿Cómo se vive con una mujer como ella? Pensar en rentarla deja la inyección de adrenalina como medicina homeopática. ¿Rentarla? Sí. ¿A dónde van, chicos? Oigan, regresen a casa. ¿Qué esperan? ¡A su casa! Y no intenten seguirme. A Shishkin. ¿Llegaron ustedes? Les dije que fueran con su mamá. Ay, cosa tonta. Sal de la carretera. ¿Qué estás comiendo? Escúpelo. Escupe eso. Ay. Hermoso. Anda, sube. Gracias. Eso es. No te había reconocido. ¿Y a dónde vas? No lo sé. Extraña dirección. No me gustan los acertijos. ¿Cuál es el nombre? ¿Mío? Del cachorro. Aún no tiene nombre. Se llamará Galleta. Bueno, vámonos. De acuerdo, chicas, ya lo saben. Debemos llamar a papá. ¿Dónde está el teléfono? ¿Y a dónde irás? Al frente. Ya veo. ¿Escapando de ti? Oye, sin preguntas, ¿de acuerdo? Estoy harta. ¿Con quién estoy a punto de hablar ahora? ¿Acaso será ese chico hooligan Pete? Estás hablando con Sonia. ¿Y estoy usando mi nuevo teléfono celular? ¿Sonia? ¿Es esa niña inteligente la que le gusta obedecer a su abuela y que espera que su papá llegue a casa? Bueno, sobre eso de obedecer... Entonces, responde una pregunta. ¿Qué animal es el más obediente? ¡Yo sé! ¡Es una liebre! Exacto, porque en las reglas de la familia, las liebres son... responsables. Papá... buena niña. Papá, tengo una duda sobre los pechos de las chicas. ¿A qué edad comienzan a crecer? Sonia, pregúntale a tu abuela. La abuela salió de compras. Debo saberlo urgentemente. ¿Y cómo podría saber eso? ¿Y cómo funcionan las medidas? ¿32? ¿C? Sonia, no tengo la menor idea. ¡Qué pena! Escucha, cuando llegue a casa arreglaremos ese tema. ¿De acuerdo? No sé, iremos con un médico. Te mando besos. Tengo una oferta atractiva para ti. ¿Cómo? Ajá. Creo que hasta aquí llegaré. Espera, no lo entiendas mal. Solo quiero ofrecerte un trabajo. Entendí perfectamente. Detente, por favor. Ganarías 2 veces el salario que tenías en el café por 3 semanas. Ni por 22 veces. Detente. Bueno, pero no vales los 22. ¿Qué? ¿Que no los valgo? ¿Sabes algo? ¿Te das cuenta? Comienzas a negociar. ¿Podemos llegar a un trato? ¿Qué tengo que hacer?
¿Cuántos huevos? Sí, una cucharada grande de jugo de un limón fresco. Agregar 80 gramos de... Aquel que no ama a nadie. Y que además no siente preocupación por nadie más que él. Un día se convertirá en un troll del lago. Ese lugar siempre está oscuro y hace mucho frío. Sonia. Papá llegó a casa. ¿Papá llegó a casa? Es muy temprano aún. Pero aquí está. Entonces, solo sé tú misma. Toma. Repito, mi única demanda es sin encariñarse y sin hacer amistades. ¿Quién viene con él? ¿Y dónde podrá estar Sonia? ¿Dónde se habrá escondido? Hola. Ha llegado un cachorro. ¿Galleta? Galleta. Ah, hola, te presento a la mamá. ¿A qué mamá? Pues a la mamá de Sonia. ¿Cómo que la mamá de Sonia? No pude explicarlo mejor. Soy tu mamá. ¿Ella es mi mamá? Al menos algo parecido. Espera. Tú me pediste que trajera una mamá. Y así lo hice. Cumplí mi palabra. ¿Cuál es tu nombre? El mío es Sonia. Tamara. ¿Y por qué tiene esas formas tu cabello? ¿Qué formas? De pelo de marioneta. Está despeinado. Vaya. A mí me gusta mi cabello así. Papá, ¿por qué grita tanto? No sé. La abuela dice que solo la gente con malos modales le grita a los demás. Soy la clase de gente con malos modales. Toma. Ven, galleta. Anda. Esta es la sala. Y por allá está nuestra alcoba. Y la habitación de mamá y... también la de tu hija Sonia. Galleta va a vivir conmigo desde ahora. Abuela, ¿dónde está él? Mi nombre es Anastasia Andreyevna. Mamá, Tamara, quédate un rato con Sonia. Yo hablaré con ella. Mamá. Hijo. Pero... mamá, dijiste que querías que me casara, ¿no? Sí, casarte. Con una mujer normal. En lugar de eso, trajiste a una desconocida a casa. No es así. Ella es Tamara. Déjala vivir aquí por un tiempo. Se acostumbrará, te conocerá mejor. Yo podré volver al trabajo y... ¿Qué? ¿En serio piensas dejar que esa espantapájaros viva en nuestra casa? Mamá, no te reconozco. No entres en pánico, por favor. Tamara no es mala. Está algo confundida. Ustedes se conocerán mejor. Esa mujer no pertenece a nuestro círculo. No hay ninguna necesidad de que nos conozcamos mejor. Es una primitiva musaraña. ¿No te das cuenta de eso, Gleb? Le mostré a Galleta el lugar donde vivirá ahora. Y parece que le gustó.
Galleta tiene una mamá? La tiene. Probablemente la extraña mucho. No entiendo por qué lo haría. Cuida una cafetería. Aún así creo que la extrañará. No creo que la recuerde. ¿De verdad eres mi mamá? ¿De verdad necesitas una? Sí, mucho. Pero no creo que... seas como una. ¿Cómo es una? Como estas. Son hermosas. Cierto. Son hermosas. Mamá, por favor, serán 3 semanas. 2 personas serán infelices en 3 semanas. Y una de ellas será tu hija. Te respeto demasiado. Me has apoyado como una amiga. Deja que se quede en casa hasta que regrese del trabajo. Y seguiremos con esta plática entonces. Y por favor, no le hagas preguntas. Es ridículo, Glef. No. Muy bien. Veo que ya se conocieron. Yo debo irme por ahora. Sí, las largas carreteras me llaman. Voy a llevar tus cosas, mamá. Tamara, debes estar cansada por el viaje. Sígueme, te mostraré la ducha. Liebre. Ya debo irme. Regresaré pronto. Tendremos una gran vida. ¿Con Tamara? Esa será tu decisión. Maldito bosque de Shishkin. Galleta se durmió. Demonios, me asustaste. ¿Qué haces despierta? Tamara, ¿podrías actuar como una mamá? Ay, escucha esto, niña. Mi nombre es Sonia, llámame así. Sonia, ¿por qué quieres una mamá? Porque todos tienen una y yo no. Ay, ¿tan mal la pasas con tu papá? Para nada. Papá es la liebre mayor y yo soy la liebre pequeña. Ay. ¿Irás al circo conmigo? Papá no tiene tiempo y la abuela es alérgica a los caballos. Escucha. Liebre. Tú no lo hagas. Solamente mi papá puede llamarme de esa manera. Y entonces vete. Quiero dormir. ¿Por qué estás siempre enojada? ¿Tienes dolor de estómago? Sí. Abuela, ya lo entendí. ¿Qué? Tamara está hechizada por un troll. ¿Recuerdas mi lectura de ellos en el libro? Galleta y yo la vamos a salvar del hechizo. Debe amar a Galleta. La he visto hablando con ella. Así que pronto me amará a mí también. Ve a tu cama, querida. Tengo trabajo de traducción que entregar mañana. ¿Y por qué viniste con la abuela? Quiero una píldora. Tamara se siente mal. Aquí tienes, toma una. ¿Qué son? Medicina para el estómago.
Ya vete a tu cama. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tú viste una criatura horrible cuando estabas caminando cerca del bosque? Un ser llamado troll. Vuelve a tu cama. Sonia. ¿Qué pasa? Muchas gracias. De nada. ¡Ah, mi bebé! ¡Dame la pata! ¡La pata! ¡Dámela! ¡Tu patita! ¡Galleta! Debemos hacer ejercicios matutinos. Uno, dos. Uno, dos. Ahora, a caminar. ¡Vamos! ¡Atrápame! ¿Sí? ¡Eres un perro Vamos, flojo! ¡Vamos, levántate, perro flojo! ¡Debes caminar! Cansaste, ¡camina un galleta. Poco, dormilón, y ve tras Sonia! ¡Eres un holgazán! ¿Dónde está Sonia? Muy bien, eso es. Mira, este peinado te quedaría muy bien, ¿no lo crees? ¿En serio? Ya entiendo. Recoge. Pon todas estas cosas en el lugar donde van. Pero no hemos terminado de jugar. ¡Escuchaste lo que dije! ¡Recoge este desastre! Está bien, Galleta. Todos los hechizos se pueden revertir y tú y yo vamos a romperlo y salvarla. Mi niña, ¿qué sucedió? No importa, me pegué con una silla. Galleta y yo iremos al jardín. ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Y cómo va todo? Todo está bien. Al menos de acuerdo a las notas que me diste y a todas tus instrucciones de la liebre. Hago lo que puedo. Qué bueno. Sigue de esa manera. No es bueno exagerar. Eso ya lo veremos. Buenas tardes. Hola. Papá me trae una cada vez que vuelve de un viaje. Ah, es hermosa. Yo habría sido muy feliz si hubiera tenido al menos una muñeca como esas. Entonces, ¿qué muñecas tenías? ¿Qué? Nunca tuve una. ¿Por qué? ¿Tu mamá nunca te compró una? Es que nunca tuve una madre. Solo teníamos una muñeca en el orfanato. Además, en una ocasión me robaron un regalo de Año Nuevo. Tenía dulces, mandarinas, chocolates. Lloré durante 2 días y nadie fue capaz de calmarme. Entonces alguien me llevó una muñeca de la oficina del director. Nunca había visto una muñeca así. Era japonesa, tenía kimono y zapatos de madera. ¡Wow! Era linda. Inmediatamente dejé de derramar lágrimas. Me resultó imposible contener la emoción. Jugué toda la noche con ella. Ten, tómala.
Galleta y yo te la damos como un regalo. A mi papá no le importará. Él es bueno y lo entenderá. No, no la quiero. Estoy bien. Haz tu tarea. La niña volvió hace una hora de la escuela. ¿Alguien la va a alimentar o qué? En realidad... Si se tarda un poco más, será cena. Sopa de tomate. Wow. Está caliente. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen provecho. ¡Increíble! Llegó Hola. Mi amigo. Él es Gleb. El hombre. Es casi propietario de dos camiones. No digas eso. Ella es Natasha, proveedora de comida. Mucho gusto. ¿Qué desea que le sirva? No sé qué tenga. ¿Qué tal rollos de repollo recién hechos? Suena bien. ¿Lo ves? Es una diferencia abismal. ¿Y cómo está tu hija? Está muy bien. Estudia. Espero que por fin deje el sueño de tener una madre. Uh-huh. Esa era tu idea, ¿no? Claro. ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Rentar una madre? Esa idea. ¿Toma vive en tu casa? Así es. Allí vive. ¿No es en serio? Claro. Lo veo como si fuera una cirugía. Cortas y se cura. Eso pienso. Hola, amigos. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué este lugar está tan silencioso? Colega. ¿Y dónde está Hola. Tamara? La hermana del demonio. ¿Ah? Vienes a desposarla, llegas tarde. Oye, ¿serio? ¿No deberías... Rollos rellenos. ...ver a un doctor? Dedícate a comer. Ajá. Ahora mismo le digo, claro. Señor, ¿quieren verlo en el patio? Oye, Natasha, ¿puedes venir? Sí. Y como tú... amigo quiere Diga, comer. ¿Qué? ¿Qué digo... Ahora solo quiero que me traigas un café, por favor. Nada. Gracias. Nada, en serio. Ya vuelvo. Sí, adelante, vete. Ajá. ¿Y bien? Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Te gusta bromear? ¿Y si llamo a la policía? ¿Por qué los llamaría? A un chico listo. ¿A dónde llevaste a Toma? Ella se subió a tu camión. Los chicos los vieron. Así es. Se queda en casa. Eso pensé. Ella tiene que trabajar atendiendo el café. Atender la casa. A su hombre. Incluso a los perros.
Pero no te importa eso, ¿verdad? A decir verdad, no. Dime por qué la quieres. Es la mamá de mi pequeña hija. ¿Mamá? Alimenta a los perros. No, solo quiero la mitad. No puedo partirla. Esta es la porción menor. Claro. ¿Qué hay de este? Este es delicioso. Y la porción es menor, así que... Está bien. No pueden entrar con un perro. ¿Y podemos entrar con juguetes? ¿No? Oye, vamos a comprar estas galletas. Todo el mundo las ama. No. Te arruinarán los dientes. Y no deberías responder. ¿Y por qué no puedo responder? Para llevar una vida decente. ¿Como tú? No. No me gusta. Eso no me convence. Entonces salte. Quiero crema, queso y leche. ¡Sonia! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Sonia! Ah. No sé qué pasó. Mis frenos los estaba pisando a fondo, pero... ¡Cállate! ¡Está bajo la camioneta! ¿Cómo te sientes? ¿Brazos? ¿Piernas? No se preocupe. ¡Galleta! No la golpeé. ¿Qué dices? ¿Galleta? Ven, ¿Galleta es un perro? ¡Galleta! No lo había visto. Ven, perrito. Ven aquí. Con mucho cuidado. Eso es. ¿Galleta se lastimó? Abra la puerta. Llévenos al veterinario más cercano de la zona. Claro. Es mi culpa. Tranquila, no es tu culpa. Él no debió salir corriendo. No te preocupes, seguro estará bien. Ya verás. Tiene una contusión, aplique un vendaje fuerte. Pueden llevárselo. Además, le darán unas píldoras, estará bien. Tómala, Sonia. ¿Tendrá dolor? Al parecer no. Míralo. Se queda dormido. Él comprende que lo ayudamos. ¿Me puedo dormir aquí? Quiero estar cerca de Galleta. Mi abuela siempre se queda conmigo cuando estoy enferma. ¿Aquí? De acuerdo. Vamos a instalarnos a un lado de Galleta. Acomodemos las almohadas y la manta. Así. Nos quedaremos contigo. El día de hoy tuve una pelea con Olya. ¿Sí? ¿Y por qué? Ella dice que no es cierto que te tengo aquí. Una vez le di argumentos a una chica en segundo. ¿Le diste qué cosa? Así es como llamo a los golpes. Estuve 3 días en la bodega por eso. ¿En dónde? Es un cuarto oscuro de castigo. ¿Tenías miedo? La primera vez sí. Después me acostumbré. Oye, no estés triste. Thank you.
¿Te gustó? Ahora date prisa. Debes cambiar tus libros de texto de la mochila. Buen día, señora. Buen día. ¿Busca a alguien? Me busca a mí. A mí, señora Anastasia Andreyevna. Galleta, estoy segura que ese es el troll que puso el hechizo en Tamara. ¿Por qué trajiste tu trasero a este lugar? ¿Cómo por qué? Vine a ver a mi amada. Solo estaba siguiendo mi corazón. ¿En serio? ¿Me volví tu amada después de que te dejé? Vete de aquí si no quieres salir lastimado. No lo haré. Me escucharás primero. Entonces me has tenido en un hilo, como por 3 años, ¿no? Y ahora, demando compensación por daños morales. ¿Sí? Ya quiero escuchar la razón. ¿Quién decía ser pobre? Solitaria y criada en un orfanatorio. Me compadecí de ti de todas esas mentiras y me las tragué. Y soporté tu temperamento. ¿Cómo? ¿Que tú soportabas mi temperamento? Era yo la que sentía pena por ti, tu vida y tu aburrido trasero. ¡Cállate! No patees el muro. Ahora será tu esposo quien pagará los daños morales. Pero... o iré a hablar con la policía. Shishkin, ¿te llenaste de hongos antes de venir aquí? ¿De qué esposo hablas? ¿Cómo que qué esposo? ¿El del camión? ¿El conductor? ¿Esa niña es tu hija? ¿De dónde sacas eso? ¿Sabes? Los secretos salen a la luz. Siempre sucede. No puedes confiar en nadie. El chofer, él fue quien me lo contó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo la verdad. Que eres madre de su hija. Shishkin. Shishkin. ¡Oh! Eres idiota. Detente. ¿Eres idiota? Detente ya. Shishkin, eres idiota, ¿en serio? Ya te dije que te callaras, ¿entiendes? ¡Idiota! Prepara mi compensación, o le diré a la policía... ¡Lárgate de aquí, odioso troll! ¡Regresa al bosque! ¡Tamara es nuestra y vamos a romper el conjuro que le pusiste! ¡Que te largues, odioso troll! ¡Regresa al bosque ahora! ¡Tamara es nuestra y tus conjuros no se ¡Toma! ¡No te saldrás con la tuya! ¿Cómo fue que llamaste a Boris? ¡Troll! ¡Él es un troll que ha puesto un conjuro sobre ti! ¡Pero tú no te diste cuenta de eso! ¡Pero su hechicería ahora se ha terminado! ¡Baja, baja! ¡Es hora de que vayas a la escuela! ¡Me voy, abuela! Gracias. ¿Eso quiere decir que te gustó? Mucho. Sonia peleó ayer con una chica de su clase. Debe ir a la escuela. Qué extraño. No me contó nada de la pelea. ¿Cree que debería ir yo? Si gustas, puedes ir. Ahora vuelvo. Sí, todo está bien. A Sonia le gustan mucho sus clases. Los maestros dicen que es muy buena niña. Ya veo. ¿Qué hay de Tamara? ¿Cómo va todo? Sabes, hijo, tenías razón. Me parece que esas chicas ya lograron comprenderse. No escuché bien. ¿De qué chicas hablas? Tamara y Sonia. Dijiste que deberíamos darles algo de tiempo, que así ellas llegarían a conocerse. Ahora son íntimas. Mamá, sin acertijos, ¿cómo que íntimas? Gleb, ¿qué pasa contigo? Habló de Tamara y Sonia. Parece que Tamara se ha... apegado a nuestra niña. Y Sonia, al parecer, se preocupa por ella. ¿En serio? ¿Usted qué es de Sonia? Una prima lejana. Me quedaré con ella un tiempo.
Ah, ya veo. Sí, ya veo. Bueno, en ese caso, tal vez le interese saber que la pequeña Sonia se ha portado mal y ha dado muchos problemas últimamente. ¿Sonia? Disculpe que no le crea, pero es incapaz de portarse peleó mal. Peleó con una chica en la clase y... Tal vez había una razón. Ah, no, bueno, ahora las cosas están claras para mí. Gracias, ¿qué está claro? ¿Qué le queda claro? Sonia ha crecido sin una madre. Y a pesar de eso, es una niña muy buena que ayuda a su abuela y ama a todos a su alrededor. No tiene por qué gritar, la escucho perfectamente. ¿Qué es lo que escucha? Usted escucha con los oídos, pero debería escuchar con el corazón, ¿comprende? Oiga, cálmese, por favor. Estoy muy calmada, es usted... Escuche, no moleste a la niña. Ella tiene quien la defienda, ¿entiende? Oye, ya habíamos hablado de tu uniforme. Sin importar que una pelea nunca será un recurso, es símbolo de debilidad. Comprendo, pero si Olga me vuelve a molestar, le voy a dar un buen golpe en esa horrible nariz que tiene. Y cuando Galleta crezca, haré que le muerda. Ya hasta es suficiente los huesos. De eso. ¡Listo! Jackie-chan, vamos a casa. ¿Por qué me dices Jackie-chan? Ah, porque cuando alguien lo molesta o lo golpea. Tamara. Ah, sí. Cierto, hace las paces. Olia, cariño, aléjate de esa niña tan horrible. Llegamos. ¿Ves a Galleta? No lo veo. Debe estar adentro. Apresúrate, debe tener hambre. Vamos a darle de comer. Debe tomar su medicina. ¿Quieres que vayamos al río con Galleta? Sí. ¿Sí? Y que Galleta nade. Ay, ¿crees que Galleta nade? Buen día, Anastasia Andreyevna. Disculpe, se equivoca de dirección. ¿En serio? ¿Tanto he cambiado? ¿Anastasia Andreyevna? ¿Quién es, abuela? No la conozco. Nadie aquí la conoce. Y no queremos hacerlo. Me parece que está muy equivocada. ¿Verdad, Liebre Sonia? ¿Usted cómo sabe acerca de las liebres? Porque yo soy tu mamá. Abuela... Es Svetlana. ¿Y dónde está tu papá? Está de viaje y volverá en una semana. ¡Ay, qué mal! Traje unos regalos para ti. Sonia, ¿por qué no me muestras la casa? Las eché mucho de menos. Escucha, Sonia. Vamos a esperar a tu papá. Él es la cabeza de la familia. ¿Quiere decir que me quedo aquí y lo espero una semana? ¡Qué buena idea! Hija, sígueme. Nana, ¿llevas mi equipaje? Tamara no es mi nana. Ella... No importa, como siempre, yo lo llevaré. Ella es muy hermosa. Sonia va a amarla. ¿Y Gleb? No digas eso. Bien, sígueme. Es probable. Sonia, ven. Te traje muchos vestidos muy hermosos. Te van a encantar. Ya lo verás. Eres una niña muy hermosa. ¿Te gusta? Sí. Pareces una princesita. ¡Hurra! Abuela, Tamara, vean lo hermosa que me veo con mi nuevo vestido. ¿Qué? Siempre es malvado comprar el amor de una niña. Usted no comprende nada. Quiero verme al espejo. Todos los días soñaba con este momento. Extraño tanto a Sonia. Todas las noches. Su cabello, sus ojos, su sonrisa. ¿En serio? Desde luego, querida Sonia. ¿En dónde? Aquí. Ah, disculpa, ¿cómo te llamas? Su nombre es Tamara. Ven. Ajá. Claro. ¿Puedes tomarnos una foto? Solo presionas este botón y guardas. Aquí, aquí. Tú no te muevas. Y tú ven acá. ¿Lista? ¡Sonríe! Gracias. Una más. De acuerdo, mamá.
Mi mamá me dijo que necesita dormir un poco. El viaje debió cansarla. ¿América está lejos de aquí? Mucho. Debes cruzar el océano. ¿Es por eso que mamá no había venido antes? Es posible. ¿Mi mamá se quedará con nosotros? Es probable. ¿Y tú? Yo... Yo pienso irme mañana. ¿Por qué? No te vayas. Todos tienen una mamá y yo tendré dos. Ajá, perfecto. ¡Qué horror! No hay buena señal en este lugar. ¡Qué horror! ¡Uy! Abuela, ¿crees que mamá y Galleta se hagan buenos amigos? ¿Terminaste, Sonia? Entonces ve a hacer tu tarea. ¡No es justo! Siempre que te hago una pregunta de algo importante, me dices que es momento de que haga la tarea. Es porque eres una niña muy inteligente que hace muchas preguntas ingenuas. No veo nada ingenuo en mi pregunta. El conflicto. Eso es. El pensamiento siempre prospera en el conflicto. Mamá, eres tan hermosa como un hada. Gracias, hija. Eres muy perspicaz. Uf. Oigan, estoy conmovida con su recepción, pero es hora de que me vaya. Tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¿Tan pronto te irás? Querida, acababa de pedirte que fueras a hacer tu tarea. Qué hábito tan tonto que una abuela le diga querida a su nieta. Lo más adecuado sería que la llamara por su nombre. No puedo creer que te preocupe cómo llamo a mi nieta. En 7 años no mostraste preocupación por la niña. ¿Por qué ahora? Usted cree que sabe todo, doña Anastasia. Sonia. ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Por qué tomaste mi lápiz labial? ¿Por qué metiste tus manos en mi equipaje? ¿No tienes idea de lo que cuesta esto? ¿Así quieres que hagamos una familia? ¿No te importan los demás? ¡Sonia! ¿Qué está pasando? Yo solo quería que mamá se quedara y ahora está gritando. Pero no llores, ¿de acuerdo? Recuerda, las liebres no lloran. ¿Qué pensará Galleta si te ve? ¡Maldita sea! ¡No se limpia! ¿Te das cuenta de lo que hizo esa niña? Cierra la boca. ¿Sabes callarte? Eres muy ruidosa. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Tú, lavaplatos de fonda de la esquina. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Quieres conquistar a Glee? ¡Qué atrevida! Pero él está muy por encima de ti. Entonces, ¿por qué no te vas y cocinas chuletas con verduras? Óyeme, si escucho que le gritas a la niña una vez más, esas chuletas las prepararé de tu carne. Hola, cariño. He estado pensando en ti todo el tiempo.
Claro que sí. Sí. Sí, sí, sí. Hice todo lo que dijiste. Hice el papel de la madre amorosa y envié fotografías a mi esposo. Dan, yo dejé suficiente dinero. ¿Cuánto? Ah, no, no tengo esa cantidad. Está bien, pero no te enojes conmigo. Trataré de hacerlo. Besos. Hola, mi amor. También te extraño. ¿Te gustaron las fotos? Oh, la niña es encantadora, ¿verdad? Ay, es un angelito viviente, si la vieras. Mi ex esposo se convirtió en todo un monstruo. Le grita y a veces la golpea. No puedo llevármela. Aquí la justicia no existe, corazón. ¿Puedo tratar de sobornar al juez? No sé, como 20,000. ¡Oh, Michael! ¡Eres el mejor hombre de todo el mundo! ¿Dan? Ya lo resolví. Tendrás tu dinero el día de hoy. Yo también. Pórtate bien, ¿eh? Besos, amor. ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Papi! ¡Hola! Pequeña liebre, dame un segundo. Necesito hablar con Tamara de algo, ¿de acuerdo? Disculpa. Por favor, dile que no se vaya. Estamos a mano y ya no necesitaremos de tus servicios. Escucha, Greg. No tengo razones para escucharte. Dime, ¿para qué te contraté? Silencio. No tienes que gritar. Se supone que no involucraría en sentimientos. Habíamos hecho un trato, ¿o no? Sin amistad ni sentimientos. Así era el trato, así lo acordamos. ¿Y tú? Tú lo malentendiste. No malentendí nada. ¿Qué creías que hacías? ¿Tratabas de mejorar tu vida? Si estuviera buscando una esposa real para rehacer mi vida, tú ocuparías el último puesto en la lista. No es cierto. No habría forma de que estuvieras en esa lista. Comprendo. Eso espero. Papá, Tamara. Ya eres libre. Ven aquí, amor. Tamara, quédate. ¿Qué novedades tienes, eh? ¿Cómo te va en la escuela? Déjame bajar. ¡Tamara! ¡Tamara! Espera. ¿Tus maestros hablan bien de ti? Tenemos que hablar. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¡Hola, Gleb! Tamara. El circo de Moscú. Es increíble. Tu
tomen un folleto y no olviden visitarnos. Se divertirán mucho. Uy. Disculpa el desorden. ¿Por qué razón viniste? Los extrañaba. A ti y a la niña. Muchísimo. No te creo nada. No has cambiado nada. Te he echado mucho de menos, mi amor. Svetlana. Buen intento, pero es tarde. Se me presentó la oportunidad. Solamente la tomé. Pero ahora soy rica. No encontré otra manera de hacerlo. No hay que rechazar una oportunidad, Gleb. ¿Y si después aparece otra? ¿Otra qué? ¿Otra oportunidad? Tienes mucha suerte. No creas que... no sé lo que dices. Me sentí culpable por lo que hice. Sonia creció sin mí. Y tú estás tan distante. ¿Recuerdas que esperaste en el hospital toda la noche? ¿Con miedo de haber llegado tarde? No lo recuerdo. Todos en el hospital me envidiaron ese día. ¿Te quedarás aquí? Eso no depende de mí. ¡Deja a mi padre en paz! ¡Mentirosa! ¡Regresa a América! ¡Papá, no le creas! Yo la escuché hablando por teléfono. ¿Qué escuchaste? ¿Qué? Espera, ¿qué escuchaste? Pensó que nadie la escuchaba hablar por teléfono. Tiene un esposo en América llamado Michael y ella lo engaña para darle dinero, para dárselo a otro hombre que se llama Dan. Eso no es cierto. ¿De qué estás hablando? Estás muy confundida. Bien. Quiero que empaques. Y tienes un minuto para irte de aquí. Vámonos. Idiota. Maldita sea. Y aquí está la serpiente. Anastasia Andreyevna. Lo traidor lo lleva en la sangre. Y usted habla de decencia. Le da muy mal ejemplo a esa niña. Podría hablarle acerca de otras cosas que su hija sabe o es capaz de hacer. Pero es como lanzar perlas a los cerdos. Una completa pérdida de tiempo. Así que solo diré algo que espero comprenda. ¡Vuelva a su coladera! Llegó mi taxi. Hasta nunca, Anastasia Andreyevna. Galleta, ya se me ocurrió qué es lo que vamos a hacer. Bien.
Sonia se desilusionó. Mamá, por favor, perdóname por el tonto experimento. Ya pasó, hijo, no te preocupes. Pero me siento mal por Tamara. Actuaste muy mal con ella. No entiendo. Tamara es una mujer indefensa. Y también se siente sola. Galleta, huele y encuentra el rastro de Tamara. La abuela me dijo que los perros tienen grandes olfatos. El número del autobús era 7. Lo vi perfectamente. Sonia, ¿dónde estás? Sonia, Sonia, ¿dónde estás? ¡Puedes salir! ¡Me rindo! ¿Qué sucede? Sonia no está. ¿Y Galleta? Tampoco puedo encontrarlo. Voy a llamarla al teléfono que le di. Espera. Sonia desapareció. Disculpen, ¿por casualidad han visto a una niña pequeña y rubia? Lleva un vestido. Señor, acérquese. Dígame. ¿Con cabello largo, sí? Sí, rubio y con un vestido. ¿Con esta altura? Sí. ¿Y un cachorro? Sí, un cachorro negro con una correa. Era ella, se fue en un autobús de Oserski en aquella dirección. ¿En un autobús? Sí. ¿Hola? Hola, Tamara, ¿has visto a Sonia? Glenn, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Sonia está contigo? ¿Por qué debería estar conmigo? Abordó un autobús a Oserski hace una hora y puedo apostar que ella está buscándote. ¿Qué? Espere. Glenn, no te preocupes. La encontraré. Disculpe, pero debo irme. Espere, perdón, pero es urgente. Déjame retirar las pinzas. Dinero. Ajá, gracias. Sí. Sí, sí. Gracias. Gracias, sí. Disculpe, ¿ha visto a una niña pequeña y rubia subir a un autobús? ¿Llevaba un cachorro? Sí. Sí, se bajó justo aquí. Le dio una bufanda al cachorro para que él la oliera. Y corrió hacia el bosque.
¿Al bosque? Sí, ambos corrieron hacia el bosque. ¿Cómo? ¿Hacia allá? Así es. ¡Glenn! ¡Glenn! ¿No te reconocí? Sonia corrió al bosque. ¿Qué? El conductor del autobús dijo que estaba siguiendo a Galleta. Vamos, ¿qué esperas? ¿Al bosque? Quedamos sin diésel. Vamos a caminar. No pudo haber ido muy lejos. Espera. Cuidado. ¡Sonia! ¡Sonia! Toma. ¿Y esto? Ten cuidado. Tranquila, tranquila, cuidado. Usa esta. ¡Sonia! ¡Sonia! Pequeña liebre, ¿dónde estás? ¡Sonia! 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 ¡Hija! ¡Sonia! ¡Sonia! Mira. ¿Qué? Por ahí. Voy. Sonia. Aquí estás. ¡Sonia! ¡Tamara! Estaba segura que te encontraríamos. Galleta encontró tu rastro después de que abrió su bufanda. ¿Tienes y tú? Nunca dejó de olfatear. Ponte. ¿Por qué te fuiste? Papá, suéltame. Ponte esto, ya. Ponte. Ahí está el lago helado. Su agua puede convertir en troles a aquellos que nunca han sido amados. Pero como te encontramos, significa que te amamos. ¿A dónde irás ahora? No lo sé. Ya soy un empresario. Considera esto. Tengo un camión y un conductor, pero no tengo una oficina. ¿Serías mi secretaria? No. Tienes razón. Buscaré a alguien mucho más joven. Llores, ya eres una niña grande. Niña buena. Niña buena. Papá traerá liebres para premiarnos. ¿Qué tipo de liebre deseas? Mira esto, qué bonito. Es un juguete lindo. Oigan, galletas.
¿Están aquí para ayudarnos a hacer la tarea? Necesitamos muchas patas. Espera, está chueca. ¿Listo? Debo ir. Éxito, te amo. Te veo en la tarde. Doblado en Olympusat, México.